Dios nos ha bendecido. It's good to fellowship with the Lord. Y es bueno tener comunión con el Señor. I appreciate everybody who came this morning. Y espero que cada uno que haya venido esta mañana. And we want something from the Lord. Hay algo que queremos del Señor. He's a God of power. Él es un Dios de poder. And he's a God of mercy. Y es un Dios de misericordia. Y también es un Dios de juicio. We want to walk with him upright. Y queremos caminar con él rectamente. So there are things that we want to talk about this week. Entonces hay cosas de las cuales queremos hablar durante esta semana. The Church of Jesus Christ is the most precious thing the earth has. La Iglesia de Jesucristo es la cosa más preciosa que tiene la tierra. Without the church, sin la iglesia, nobody has a chance. Nadie tiene una oportunidad. The Bible says the wages of sin is death. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. The Bible said our feet are blessed. Y la Biblia dice que nuestros pies son bendecidos. Are the feet of them who bring good news. Porque dice bendito los pies de aquellos que traen buenas nuevas. It is our blessing. Y es nuestra la bendición to bring to the earth el traerle a la tierra the blessings of the Lord. Las bendiciones del Señor. The Bible says the blessings of the Lord giveth rich. La Biblia dice que las bendiciones del Señor enriquecen. And he added no sorrow. Y no añaden tristeza. But we're praying, you and I. Pero tú y yo estamos orando. Because the church needs to come back. Porque la iglesia necesita volver a la unidad. Not because we just shake hands. No unidad porque nos estrechemos la mano. But because we believe the truth. Pero porque creemos la verdad. Because we believe what Jesus taught. Porque creemos lo que Jesús enseñó. Because we believe what was written in the Word. Porque creemos lo que fue escrito en la palabra de Dios. So this conference is about challenge. Entonces este seminario es acerca de un reto. It's about you and me. Se trata de usted y de mí. Humbling before God. Humillándonos delante de Dios. Because we want Him. Porque queremos que Él to have His way in us. Haga su voluntad en nosotros. You and I are building in the building. Tú y yo estamos edificando en el edificio. And there's a foundation that's been laid. Y hay un fundamento. Ya ha sido puesto. So we want to build on that foundation. Entonces queremos edificar sobre ese fundamento. And so this week I'm going to challenge you. Entonces durante esta semana yo quiero retarlos a ustedes. We're going to talk about spiritual things from the Word. Quiero hablar cosas espirituales que están en la palabra de Dios. I know that a lot of things that we talk about. Yo sé que muchas de las cosas de las cuales hablamos. You already know. Ustedes ya se. Some of the things that we talk about. Algunas de las cosas de las que hablamos. I hope will challenge you. Espero que puedan retarlos. Encourage you. Y alentarlos. And edify. Y edificarlos. I pass out concordances. Siempre doy concordancias. Because I want to be sure that you have the tools to study. Porque quiero asegurarme de que ustedes puedan tener las herramientas para estudiar la palabra de Dios. Pablo le dijo a Timoteo, study, estudia, show yourself para presentarte aprobado a Dios, God, a Dios, not to the congregation, no a la congregación, not to the elders, y no a los ancianos, not to the world, no al mundo, study to show yourself approved of God, sino estudia para que te presentes aprobado delante de Dios, a workman that needs not to be ashamed, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Rightly divide que sabe bien cómo distribuir the word of truth. La palabra de verdad. So that's what we're doing this week. Entonces eso es lo que estamos haciendo durante esta semana. We're praying. Vamos a orar. We're praying because we know God answers prayer. Vamos a orar porque sabemos que Dios responde a la oración. A conference won't do anything to change the church. Una conferencia no hará ninguna cosa por cambiar a la iglesia. We need a miracle. Sino que necesitamos unidad. We need love for one another. Necesitamos amor unos de otros. We need to trust in y necesitamos confiar unos en otros. But
all must speak the same thing. Pero todos debemos de hablar una misma cosa. We must all speak the same. Todos debemos hablar una misma cosa. There's one truth. Hay una sola verdad. There's one truth. Hay una sola verdad. And that's what we want. Y eso es lo que queremos. Every pastor of God. Cada pastor de Dios. Seeks nothing but truth. Busca tener nada más que la verdad. Every man of God. Cada varón de Dios. Seeks nothing but truth. Busca nada más que la verdad. This conference is about prayer. Entonces, esta conferencia es acerca de orar. Jesus said to pray. Jesús dijo que oráramos. That his will be done in earth. Que su voluntad sea hecha en la tierra. As it is in heaven. Al igual como es hecha en el cielo. Now your flesh and my flesh can't do that. Ahora, tu carne y mi carne no pueden lograr eso. He didn't tell us to do it. Él no nos mandó que lo hiciéramos. He didn't say, I want my will done on earth as it is in heaven. Él lo mandó y dijo, quiero que haga mi voluntad en la tierra como se echa en el cielo. It wasn't a commandment to me and you. No era un mandato para ti y para mí. He said, pray. Él dijo, ore. You need a miracle. Tú necesitas un milagro. We need a miracle. Necesitas un milagro. For his will to be done. Para que su voluntad sea hecha en la tierra. Dentro de cada denominación, dentro de una misma denominación, hay pastores que no hablan una misma cosa. We know the enemy's done this. Y sabemos que el enemigo es el que ha hecho esto. Because God's not the author of confusion. Porque Dios no es el autor de la confusión. So we want to find the way. Entonces queremos encontrar el camino. That God set for us. El camino que Dios estableció para nosotros. We want to find. Queremos encontrar the word of God. La palabra de Dios. That was preached in the book of Acts. Que fue predicada en el libro de los Hechos. That was preached by Jesus. Que fue predicada por Jesús mismo. I don't want less. Yo no quiero menos. And you don't want less. Y tampoco tú querrás menos. God bless. Estamos bendecidos. Because I pray that God would bring the people. Porque yo oro que Dios traiga a la gente que Él sabe aquí al seminario. Porque Dios quiere sembrar una semilla. Y doy gracias a Dios por eso. Entonces, oremos juntos en esta mañana. Es algo precioso. A small book. Este librito pequeño. We took from a seminar in Canungo. Sorry. Este libro es el libro morado. Lo hicimos de un seminario que hicimos en Cholón. And it should have many of the things in it, not in the same order that we're teaching this week. Tiene muchos de los temas, quizás no en el mismo orden que lo vayamos a hacer esta semana. You know, the precious thing. ¿Sabe lo que es precioso? About words. Acerca de las palabras. God chose to reveal himself in words. Dios escogió revelarse a sí mismo por medio de palabras. God spoke. Dios habló. And there was light. Y hubo luz. So God chose to use words. Entonces Dios escogió usar palabras para revelarse a sí mismo. And the precious thing about that. Y lo precioso de esto is that the Holy Spirit es que el Espíritu Santo is the understanding. Es el entendimiento. So God has given us great understanding. Entonces Dios nos ha dado gran entendimiento. He's given us great revelation knowledge. Nos ha dado grande conocimiento revelado. The Church of Jesus Christ knows things. La Iglesia de Jesucristo sabe cosas that have been hidden from the foundations of the world. Cosas que habían sido escondidas desde la fundación del mundo. And we forget
Y se nos olvida que tenemos a un adversario. And the adversary y el adversario is a liar. Es un mentiroso. And because he's a liar, y por cuando él es un mentiroso, he has fought God, él ha luchado contra Dios with lies. Con mentiras. He's fought God with lies. Él ha luchado con Dios con mentiras. The second thing God told us in the Bible. La segunda cosa que Dios nos dijo en la Biblia. The first thing he told us was he did creation. La primera cosa que nos dice es que él hizo la creación. But the second thing he told us. Pero la segunda cosa que él nos dijo. Was that there was an adversary. Es que había un adversario. And he came to Eve. Y el adversario vino donde Eva. Without Adam there. Cuando Adán no estaba presente, Adam was not there. Adán no estaba allí. And the adversary, y el adversario, used God's word, usó la palabra de Dios, but he twisted, pero la torció, to deceive Eve, para engañar a Eva. Adam was not deceived by us. Adán, la Biblia nos dice que Adán no fue engañado, but Eve was deceived, pero Eva fue engañada. By the lies of Satan. Por medio de las mentiras de Satanás. So God warned us from the beginning. Entonces Dios nos advirtió desde el principio. That he had an enemy. Que él tenía un enemigo. Who wanted to use his words. El cual quería usar sus mismas palabras. By twisting them. Por medio de torcerlas. To deceive his people. Para engañar a su pueblo. God showed us in Jesus. Dios nos mostró en Jesús. Same thing. La misma cosa. Satan came to Jesus. Satanás vino a Jesús. Said if you're the son of God. Y le dijo, si tú eres el hijo de Dios. And the reason he said if you're the son of God. Y la razón por la cual él le dijo, le dice si eres hijo de Dios. Is because Jesus heard that voice from heaven. Es porque Jesús escuchó aquella voz que vino del cielo. When John baptized. Cuando Juan lo bautizó. Said you're my beloved son. La voz que decía tú eres mi hijo amado. En el cual yo tengo complacencia. Satan said, if you're the son of God. Entonces Satanás dijo, si eres el hijo de Dios. I don't believe that voice. Yo no le creo a esa voz. I don't believe that voice. No creo a esa voz. Said, if you're the son of God. Y le dice, si eres el hijo de Dios. You can turn the stone into bread. Entonces podrías convertir esta piedra en pan. And Jesus said, it is written. Y Jesús le dijo, escrito está. It's written. Escrito está. He did warfare. Él hizo guerra. With the adversary. Con el adversario. With the weapon of the spirit. Usando el arma del espíritu. Because the word of God. Porque la palabra de Dios. Is the sword of the spirit. Es la espada del espíritu. The word of God is the sword of the spirit. La palabra de Dios es la espada del espíritu. So Jesus drew the sword. Entonces Jesús desenvainó la espada. And Satan drew the sword. Y Satanás también desenvainó. Satan also said it's written. Satanás también dijo escrito está. You want to talk Bible? I'll talk Bible. Es decir, tú quieres hablar de Biblia, yo voy a hablar Biblia. Satan will talk Bible all day long. Satanás todo el día hablará Biblia. But he can't talk truth. Pero no puede hablar verdad. He cannot talk truth. Él no puede hablar verdad. So God did two things. Entonces Dios hizo dos cosas. He promised salvation to Adam. Le prometió salvación a Adán. He promised salvation to man. Le prometió salvación al hombre. And he sealed the promise. Y él selló esa promesa. So man couldn't understand it. Para que el hombre no pudiera entenderlo. And the second thing he did. Y la segunda cosa que él hizo. Was he put a message within the historical story. Es que él puso un mensaje dentro de las historias. Put a message within the historical things that were happening. Puso un mensaje dentro de las cosas históricas que están sucediendo. And you and I know that's true. Y tú y yo sabemos que eso es verdad. The Bible said that Adam sinned. La Biblia dice que Adán pecó. God said the day you sin, you'll surely die. Dios le dijo el día en que peques ciertamente morirás. When Adam sinned, God killed a substitute. Cuando Adán pecó, Dios mató un sustituto. A sacrifice. Sea un sacrificio. For Adam. En lugar de Adán. He killed the living animal in Adam's place. Mató un animal que estaba vivo en el lugar de Adán. So he shed blood. Así que él derramó sangre.
shed blood. Derramó sangre. Without the shedding of blood, sin el derramamiento de sangre, there is no remission of sin. No hay remisión para el pecado. So God said, entonces Dios dijo, I'm going to show the picture of Jesus. Voy a mostrar una figura de Jesús. With Adam. Por medio de Adán. The Bible said in Revelation chapter 5. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 5. That the Bible was sealed shut. Que la Biblia fue cerrada y sellada. The scriptures that Israel had used. Las escrituras que Israel había usado. From Genesis to Malachi. Desde Génesis hasta Malaquías. They were sealed by God. Fueron sellados por Dios. Man couldn't open them. El hombre no podía abrirlas. And the Bible said John saw the books were sealed. Y la Biblia dice que Juan vio los libros sellados. Nobody was worthy in heaven. En el cielo no había nadie que era digno. Nobody was worthy on y en la tierra no había nadie digno. No one was worthy to open the books. Ninguno era digno de abrir los libros. They were sealed shut. Estaban sellados y cerrados. And this is what the angel said. Y esto es lo que el ángel dijo. The lion of the tribe of Judah. El león de la tribu de Judá. Hath prevailed to open the book. Ha prevalecido para abrir los libros. And John said, I looked and I saw. Y Juan dijo, miré y vi. A lamb slain from the foundations of the world. A un cordero inmolado desde la fundación del mundo. This wasn't a new plan. Esto no era un plan nuevo. This was God's plan from the beginning. Este era el plan de Dios desde el principio. Jesus was always God's plan. Jesús siempre ha sido el plan de Dios para la salvación. The law was never God's plan for salvation. La ley nunca fue el plan de Dios para la salvación. But today, pero hoy en día, we still believe, nosotros todavía creemos, that living right, que vivir rectamente, is the way to heaven. Es el camino para ir al cielo. Israel kept the law. Israel guardó la ley. And forgot the blood. Y se le olvidó la sangre. And the priests. Y los sacerdotes. Said if you keep the law. Le decían si guardan la ley. You'll go to heaven. Podrán ir al cielo. And that was not what God said. Y eso no fue lo que Dios dijo. God said without the blood. Dios dijo sin la sangre. There's no remission of sin. No habrá remisión de pecado. You need the blood to go to heaven. Necesitas tener la sangre para ir al cielo. Heaven's door does not open. La puerta del cielo no se abre. Because you kept the law. Porque tú hayas guardado la ley. Heaven's door does not open because you live a good life. La puerta del cielo no se abre solo porque tú vivas una buena vida. Heaven's door opens for the blood of Jesus. La puerta del cielo se abre por la sangre de Jesucristo. Your sins must be covered. Tus pecados deben estar cubiertos en la sangre. So, entonces, they forgot the blood. Se les olvidó la sangre. But we forgot something. Pero a nosotros se nos ha olvidado algo. Not only did God shed the blood of the animal. Que no solamente Dios derramó la sangre del animal. But he took its flesh. Pero tomó la piel del animal. And covered Adam. Y cubrió a Adán con esa piel. Justice. Eso es justicia. God's plan of justice. El plan de Dios de justicia. Because Jesus lived in the flesh. Porque Jesús vivió en la carne. Without sin. Sin pecado. His justice. La justicia de él. Was heaven. Era la de ir al cielo. His justice. La justicia de él. Was heaven. Era el cielo. My justice. Mi justicia. Was hell. Era el infierno. My justice. Mi justicia. Was hell. Era el infierno. Because I sinned. Porque yo pequé. And God, y Dios, shed the blood, derramó la sangre of His own Son, de su propio hijo, and He gave the blood, y dio la sangre, for the payment of my sin, por el pago de mis pecados, but He gave me His justice, pero me dio a mí su justicia, by covering me with His flesh, por cubrirme con su piel, con so su carne. When God looks at me, entonces cuando Dios me ve a mí, He doesn't see my flesh, él no ve mi carne, He sees the flesh, él ve la carne. Sacrifice. Del sacrificio. When God looked at Adam, cuando Dios miró a Adán, He didn't see Adam's. No vio la vida de Adán. He saw the flesh. Él vio la carne. The sacrifice. Del sacrificio. And nothing. Y nada. Less. Menos. Will do. Podrá ser suficiente. Adam and Eve clothed themselves. Adán y Eva se taparon ellos mismos. God says no. Pero Dios dijo no. That's not what I want. No es lo que yo quiero. You've got to be covered. Tienes que estar cubierto. With the flesh of Jesus. Con la carne de Jesús. For you and I to have fellowship para que with God. Tú y yo tengamos comunión con Dios. When we prayed this morning, cuando esta mañana nosotros oramos, you and I, tú y yo, went into the holiest of entramos al lugar santísimo.
and stood before God. Y estuvimos delante de Dios. And when he looked at you, y cuando él te miró a when mí, he looked at me, cuando él te miró a mí, he saw the flesh. Él vio la carne of Jesus, de Jesús, the high priest, el gran sumo sacerdote. Esta historia preciosa, esta salvación preciosa. Every man who has tried to serve God, todo hombre que haya hecho el intento de servir a Dios, and failed, y ha fracasado, will not go back to church. No quiere volver a la iglesia. He's not going back to church. Y no va a volver a la iglesia. He tried to serve God, porque él hizo su intento de servir a Dios. Much of what Christianity says, la mayoría de lo que el cristianismo dice, lays on us. Es puesto sobre nosotros mismos. Como que si nosotros fuéramos el alfarero. If you have a neighbor, si tú tuvieses un vecino, and he said, Pastor, I'm going to church, y ese vecino te dijera, Pastor, yo quiero ir a la iglesia, when I get my life right, pero voy a esperar hasta que arregle bien mi vida, I'll be coming to church. Entonces voy a asistir a la iglesia. When I get everything cleaned up, cuando yo ya limpie todo, you know, Pastor, I'm not good enough to go to church. ¿Sabes, Pastor, es que yo no soy suficientemente bueno para ir a la iglesia? You tell him. Y yo sé que usted inmediatamente le diría. That's what the church is for. Por eso es que está la iglesia. It's to come like you are. Es para que vengas como estás ahora. You can't bring yourself clean. Tú no puedes limpiarte para venir. You're gonna come just like you are. Tienes que venir tal y como estás. God's the potter. Dios es el alfarero. You're the clay. Y tú eres el barro. You come to church. Tú ven a la iglesia. And the potter, y el alfarero, will begin to work on you. Va a comenzar a obrar en ti. You don't have to make yourself. Tú no tienes que formarte. He'll make you. Él te forma. But listen. Pero escucha. When a man comes to church, cuando una persona ya viene a la iglesia, gives his life to Christ, y le da su vida a Cristo, too often, muy a menudo, we then tell him, luego le decimos, now you have to make yourself good. Ahora tienes que hacerte bien por ti mismo. Now you do have to clean up your ahora life. Tú tienes que limpiarte. You've repented, te has arrepentido, but now you have to live a different life. Pero ahora tienes que vivir una vida diferente. You see, here's the truth. Entonces aquí está la verdad. We want to talk about this very point right here. Queremos hablar de este mero punto aquí. I want you to go with me to Matthew 24. Y quiero que vayan conmigo a Mateo capítulo 24. Matthew 24, Jesus is talking about the end times. Mateo 24, Jesús habla acerca de los tiempos finales. Verse 19 says, woe to them that are with child and the little that give suck in that day. En verso 19 dice, mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. So, pastors. Entonces, pastores. Everything in the Word of God is important to us. Todo lo que está en la palabra de Dios es importante para nosotros. We're pastors in the end times. Somos pastores de los tiempos finales. And here's a scripture that warns us. Y aquí tenemos una escritura que nos advierte. And it's a serious warning. Y es una advertencia muy seria. But it's only to women. Pero esta advertencia va solo para las mujeres. It's not about men at all. Esta advertencia no tiene nada que ver con los hombres. And it's only about women who are pregnant. Y también es solo acerca de mujeres que están embarazadas. Or women who are nursing. O para mujeres que están dando de mamar a un bebé, que están amamantando. Now, ahora, to escape the warning. Para escapar de esta advertencia, a woman need only wean her child. Lo único que necesita hacer una mujer es dejar de dar de mamar o destetar a su bebé y escapar. Because the warning is only, porque la advertencia es solamente, if you are nursing a baby. La advertencia es solamente si la persona está amamantando. Now, pastors, we want to know what
God is saying. Entonces, pastores, nosotros queremos saber qué es lo que Dios está diciendo. Because why would God talk about the end times? Entonces, ¿por qué Dios hablaría de los tiempos finales? And say that it would be worse for women. Y decir que será peor para las mujeres. Who are going to have a baby. Que van a dar a luz a un bebé. Or who are nursing a baby. O que estén amamantando a un bebé. Because a warning is only good. Porque una advertencia solamente es buena. If you can give it to people in time. Si se le puede dar esta advertencia a las personas justo a tiempo. So they're not caught. Para que no sean tomados. But what Jesus is talking about. Pero de lo que Jesús está hablando. Is the church. Es de la iglesia. Because Jesus told Nicodemus, porque Jesús le dijo a Nicodemo, you got to be born again. Tienes que nacer de nuevo the kingdom of God. Para poder ver el reino de Dios. So the church of Jesus Christ, entonces la iglesia de Jesucristo, is being warned here. Está siendo aquí advertida. Jesus is saying to the church, Jesús le está diciendo a la iglesia, if you are only pregnant, si te encuentras solamente embarazada, you think that your job is only to birth new converts. Y piensas que tu único trabajo es el de dar a los nuevos convertidos. Just to make the church grow. Es solamente hacer que la iglesia se multiplique. And you feed people only milk. Y le alimentas a la gente de la iglesia solo leche. Woe unto you in the last days. Entonces dice, ay de ti en los últimos días. Vamos ahora a 1 Corintios capítulo 3. Flesh. Carne. Flesh said. Y la carne responde.
You can't do that. Tú no puedes hacer eso. It took 46 years. Porque se tomó 46 años. For our fathers to build this temple. Para que nuestros padres edificaran. You can't build it in 3 days. Y tú no puedes edificarlo en 3 días. But you see, Jesus, pero como puedes ver, Jesús was talking spiritual. Estaba hablando cosas espirituales. And the temple, y el templo, that was important to God, que era importante para Dios, was Jesus. Era Jesús. You and I are the temple of God. Y tú y yo somos el templo de Dios. A temple not made with hands. Un templo no hecho con manos. Eternal in the heavens. Que es eterno en los cielos. Jesus said he would come into us. Jesús dijo que él vendría a morar en nosotros. And make his abode in us. Y él haría su morada dentro de nosotros. Jesus said, I stand at the heart's door. Jesús dice, estoy ante la puerta de los corazones y todo. If any man will open up. Y si alguien abre, I'll come into him. Yo entraré en él. So the temple, entonces el templo in Israel, en Israel, was a shadow, era una sombra of something to come, de algo que estaba por venir. It wasn't the very thing. No era la mera cosa. Jesus was the temple. Jesús era el templo. Jesus was the blood of the sacrifice. Jesús era la sangre del sacrificio. Jesus was the high priest. Jesús era el sumo sacerdote. Jesus was the showbread. Jesús era el pan de la proposición. So Jesus was everything in that temple. Entonces Jesús era todas las cosas que estaban en ese templo. And that's how we have fellowship with God. Y esa es la manera en que nosotros tenemos comunión con Dios. Those men standing there. Esos hombres que estaban parados allí. Didn't know it. No lo sabían. But the day Jesus died on the cross. Pero el día que Jesús murió en la cruz. The building. El edificio. That they called their temple. El cual ellos llamaban su templo. Would mean nothing to God. Ya para Dios no significó nada. They didn't know it. Pero ellos no lo sabían. That big beautiful temple. Este gran templo hermoso. Was only a shadow of something. Era solamente la sombra de algo que estaba por venir. And the day that Jesus died. Y el día en que Jesús muere. God tore the veil. Dios mismo partió el velo. From the top to the bottom. Desde arriba hasta abajo. So that everyone. Para que todos. Could see into the holiest of holies. Podían mirar adentro del lugar santísimo. I'm no longer there. Ya no me encuentro aquí. This is not my temple. Este ya no es mi templo. You bring the blood to the mercy seat. Si trae la sangre al propiciatorio. It means nothing. No significa nada. The blood of the cross of Calvary. La sangre de la cruz del Calvario. The blood of the cross of Calvary. La sangre de la cruz del Calvario. That's the blood. Esa es la sangre. You need the blood of the cross. O tienes la sangre de la cruz. Yeah. O no tienes nada. This temple is nothing. Este templo no es nada. But men wanted the temple. Pero los hombres deseaban el templo. It was their kingdom. Porque ese templo era el reino de ellos. And the blood dwelt with them. ¿Qué significaba que Dios había morado con ellos? And they could have God dwell in them. Y ellos podían hacer ahora que Dios morara dentro de ellos. That's better. Eso es mejor. That's better. Eso es mejor. So, the Bible says, entonces la Biblia nos dice that God wants to speak spiritual things to us. Que Dios quiere hablarnos cosas espirituales. Paul said, I can't. Y Pablo dijo, no puedo. Because you're babies. Porque son niños. Milk. Leche. Is when we talk the Bible. La leche es cuando hablamos la Biblia. So that it can be understood by the carnal mind. En la manera que puede ser entendida por la mente carnal. You see, the Bible said to the natural man. La Biblia dice que para el hombre natural. The spiritual things are foolish. Las cosas espirituales son locura. So God has to show us. Entonces Dios tiene que mostrarnos. Salvation. La salvación. And the word of God ministers to us. Y la palabra de Dios nos ministra a nosotros. As milk from God. Tiene leche de parte de Dios. Spiritual things. Las cosas espirituales. Must be received by faith. Deben de ser recibidas por fe. Not so easy to digest. Es no es muy fácil digerirlo. So Paul said. Entonces Pablo dice. I'd like to talk to you spiritual. Quiero hablarles espiritualmente. I can't. Pero no puedo. I fed you with milk and not with meat. Les he alimentado leche y no carne. For hitherto you're not able to bear it. Porque todavía no son capaces de llevarlo. So you and I. Entonces tú y yo. Understand. Entendemos. We
want to eat meat. Queremos comer carne, vida sólida. Because the church is an army. Porque la iglesia es un ejército. We're at war with the enemy. Y estamos en guerra con el enemigo. And if you feed a baby nothing but milk, y si usted alimenta a un niño con nada más que leche, it will not grow strong. No crecerá fuertemente. When a baby is 10 years old, cuando un niño tiene 10 años de edad, he's had nothing but milk, y no se le ha dado nada más que leche, he will not be strong. Él no será fuerte. He will not be strong. No será fuerte. If you drink nothing but milk, si usted toma nada más que leche, and you have to have it when you're a baby, y la leche uno tiene que tenerlo cuando es niño. I want to go to Hebrews chapter 5. Quiero que vayamos ahora a Hebreos capítulo 5. These are all things that you've been praying about, pastors. Todas estas son cosas por las cuales ustedes han estado orando, pastores. Because you've been asking God. Porque ustedes le han estado preguntando a Dios. How to end the confusion. ¿Cómo ponerle fin a la confusión? In verse 12 through 14. Del verso 12 al 14. Now you know that Paul is talking about Melchizedek priesthood. Ahora usted sabe que aquí Pablo está hablando del sacerdocio de Melchizedek. And he said, I know that these are things that are very hard to understand. Y él dice, yo sé que estas son cosas que son difíciles de entender. We understand them easily. Nosotros las entendemos fácilmente. Because we understand that Jesus is the high priest. Porque entendemos que Jesús es el sumo sacerdote. But in Israel, pero en Israel, and to these Hebrews, y para estos hebreos, it was very hard for them to understand. Es difícil que ellos entiendan. That Jesus could come from the tribe of Judah. Que Jesús pudo descender de la tribu de Judá. And be the high priest. Y ser el sumo sacerdote. How could he be high priest? ¿Cómo podía ser sumo sacerdote? He's from the wrong tribe. Él viene de la tribu equivocada. He could be the king. Él podía ser el rey. Because the Bible prophesied the king would come out of Judah. Porque la Biblia profetizó que el rey descendería de Judá. But how would he be the high priest? Pero ¿cómo sería él el sacerdote? And they knew the Bible had to explain it. Y ellos sabían que la Biblia misma tenía que explicar eso. They knew that the Bible had to tell how it was. Ellos sabían que la Biblia tenía que decir cómo era esto. So they were looking for answers from God's own word. Entonces ellos estaban buscando respuestas de la misma palabra de Dios. No what men said. No andaban buscando lo que los hombres dicen. They didn't care what men said. No les importaba lo que los hombres decían. They said, you show me something. Ellos decían, muéstrame algo. In the written word of God. Dentro de la palabra escrita de Dios. Jesus could be a high priest. Que nos diga que Jesús puede ser un sumo sacerdote. And not be from the tribe of Levi. Y no ser de la tribu de Leví. To show it to me. Entonces muéstranos eso. Paul said, you know. Pablo les dice, ustedes saben. Melchizedek. ¿Se acuerdan de Melchizedek? Met Abraham. Que encontró a Abraham. Coming back from the slaughter of the kings. Cuando venía de perseguir a los reyes. And Melchizedek fed him. Y Melchizedek le dio de comer. And Abraham. Y Abraham. Paid tithes. Le dio los diezmos a Melchizedek. And then Paul said. Y luego Pablo dice. Now what did this name mean? ¿Qué significaba este nombre? What did his name mean? ¿Qué significaba el nombre de Melchizedek? Melchizedek. And he was from where? ¿Y de dónde era Melchizedek? That's right. Peace. Significa paz. So his name means king of righteousness. Entonces su nombre es rey de justicia. And that's what his name means. Ese es lo que significa su nombre. And he's from this place called peace. Y él es de este lugar que se llama paz. So he's the prince of peace. Entonces él es el príncipe de paz. So Paul said. Entonces Pablo dice. This is what we're dealing with. Con esto es que estamos tratando. Here's a priest. Aquí encontramos un sacerdote. That is not from the tribe of Levi. Que no es de la tribu de Leví. So he found it in Genesis. Entonces lo encontró en Génesis. Then he went to Psalms. Y luego se va a Salmos. To the prophecy books. A los libros de la profecía. Because the Psalms were prophecies too. Porque los Salmos son profecía también. And it says, thou art a priest forever. Y dice que tú eres sacerdote por siempre. After the order of Melchizedek. Según el orden de Melchizedek. So Paul said, you see, the Bible said that. Entonces Pablo le dice, ves, la Biblia dijo and eso. Said, I have other things to say. Y luego dice, tengo otras cosas que decir. So now he says, entonces ahora él dice, in verse 12, en el verso 12, porque debiendo ser ya maestros,
después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Él nos dice, que tenemos que avanzar en Cristo. We need those first principles. Necesitamos esos primeros rudimentos. Of the order of God. Esos primeros principios de los rudimentos de Dios. But they're milk. Pero estos son leche. Now let's go on to meat. Entonces avancemos hasta la comida sólida. Verse 13. Verso 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. No. Ahora. The Bible, la Biblia, needs necesita some experts. Unos expertos. The church, la iglesia, needs necesita some experts. A unos expertos. Anybody, cualquier persona, can come and tell the church. Puede hoy venir y decirle a la iglesia. I've seen an angel. Ah, yo vi a un ángel. I have a great revelation. Tengo una gran revelación. And the church begins to follow. Y la iglesia comienza a seguirlos. You see. Puedes ver, we need the blood to be born again. Necesitamos primero la sangre para nacer de nuevo. We need the blood of Jesus. Necesitamos la sangre de Jesús. He said if we confess our sins. Él dice que si confesamos nuestros pecados, he'll be faithful and just. Él será fiel y justo to forgive us our sins. En perdonar nuestros pecados. And he, y él, not us, no nosotros mismos, not us, no nosotros, will cleanse us. Él nos limpiará from all unrighteousness. De toda injusticia. We forget that. Y a nosotros se nos olvida eso. Se nos olvida que Él prometió. I'll cleanse you. Yo te limpiaré. If you confess your sins, si tú confiesas tu pecado, I will cleanse you. Yo te limpiaré. From all unrighteousness. De toda injusticia. We are still trying to cleanse ourselves. Nosotros hoy todavía nos encontramos tratando de limpiarnos por nosotros mismos. Because we love Him. Por cuanto lo amamos a Él. And we want to give Him our best. Y queremos darle a Él lo mejor de nosotros. But remember, pero quiero que recuerdes que Caín también le dio a Dios lo mejor de él. Y Dios no quería eso. Dios quería la sangre. You believe in the blood. Tú crees en la sangre. You are giving God your best. Entonces le estás dando lo mejor de ti a Dios. No. Ahora we forget, se nos olvida the inside man, que el hombre interior and the outside man, y el hombre exterior, are not the same man. No son el mismo hombre. You are two men. Usted es dos hombres. The man who has been reborn, el hombre que ha renacido, and the old man, y el hombre viejo. In our schools, en nuestras escuelas, all around the world, alrededor de todo el mundo, we teach that that color, enseñamos que este color is red, es rojo. And you all agree with me. Y todos ustedes están de acuerdo conmigo. There's not a man in here that does not agree. No hay un solo hombre aquí que no esté de acuerdo conmigo. There's not a woman here. No hay una mujer aquí who does not agree que no esté de acuerdo conmigo. You would tell me there are three. Usted me dirá que hay tres en el mundo. Three. Tres. Same all over the world. Y es lo mismo alrededor de todo el mundo. You would not let usted no permitiría somebody teach your children que alguien le enseñara a su niño that this is blue que este color es azul because they had a revelation. Solo porque digan que tuvieron una revelación. Why? ¿Por qué? Why? ¿Por qué? Maybe they did see an angel. Puede que hayan visto un ángel. Maybe the angel said that's blue. Quizá el ángel les dijo que este color era azul. You would not let a teacher teach pero usted your children. Aún así no dejaría que le enseñaran a su niño. Entonces puede ver palabras, words, palabras, standing alone, solas, puestas solas, can be played with. Se puede jugar con ellas. Words standing alone, una palabra sola, can be played with. Se puede jugar con ellas. And God chose, y Dios escogió, to reveal Himself, revelarse a sí mismo, not in visions, no en visiones, but in words, pero en palabras.
And his enemy, y su enemigo, said, "Do it." Dijo, hazlo. Do it. Le dijo, hazlo. And I'll mess with the words. Y yo voy a meterme con las palabras. I'll mess with the words. Yo voy a meterme con las palabras. So, entonces, this is what God said. Esto es lo que Dios dijo. On the day he started the church. En el día en que él comenzó la iglesia. This is why you and I are different. Y esa es por la razón por la cual tú y yo somos diferentes. This is why we're not cast about by every wind. Y es por eso que no somos llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Jesus told his disciples. Jesús le dijo a sus discípulos. I'm going to give you another comforter. Voy a darte otro consolador. Even the spirit of truth. Aún el espíritu de verdad. The spirit of what? El espíritu de qué? Truth. De verdad. Because words. Porque palabras. Without the spirit of truth. Sin el espíritu de verdad. Can be played with. Se puede jugar con. But the words. Pero las palabras. With the spirit of el espíritu truth. De verdad. Are truth. Son verdad. So Jesus said. Pastores jóvenes are being taught, se les está enseñando no one has all que truth. Nadie tiene toda la verdad. No one has all truth. Nadie tiene toda la verdad. In the Bible schools, en las escuelas bíblicas, right now, hoy mismo, they are teaching young pastors, están enseñando a los pastores nuevos, if anyone says, que si alguien se le acerca y les dice, they have all truth, que ellos tienen toda la verdad, they are liars. Que son mentirosos. Because no one has all. Porque nadie tiene toda verdad. But this is what Jesus said. Pero esto es lo que Jesús dijo. If two of you, si dos de ustedes, will gather in my name, se reúnen en mi nombre, I, yo, will be in your midst. Vendré a estar en medio de my sheep, y mis ovejas, y mis ovejas, conocen mi voz. They know my voice. Conocen mi voz. And the voice of a stranger. Y la voz del extraño. They will not follow. No seguirán. So here's my question. Entonces, aquí está mi pregunta. If Jesus, si Jesús, is in our midst, está en nuestro medio, and we know his voice, y nosotros conocemos su voz, why are we still arguing? ¿Por qué todavía estamos alegando? When he knows what's cuando right. Él sabe lo que es correcto. When he knows what's cuando right. Él sabe qué es lo que es correcto. You see? Entonces, puede ver. He said, I am all truth. Él